Bienvenidos chavales, soy y estamos en Rainbow Six Estamos con el señor Pablete yeah. Y... como veréis de fondo, tenemos nuevo élite Bueno, tenemos, tendremos nuevo élite cuando salga nueva temporada ¿Qué te parece el nuevo Capitasao, Pablete? Ahí... La verdad es que, eh, lo hemos estado comentando Antes también con Narco y tal, me parece un élite Muy simple, sí. para Dentro de lo que cabe, ¿no? Uh -huh. Yo, sinceramente, esto es una opinión mía No pagaría Por este élite de capitán. Pero, no sé, ¿no? pero ¿sabes por uh -huh. qué? Porque... La única, digamos, diferencia entre esto y una esto normal es que hay una animación del tío jugando al fútbol. Pero si tú pones a analizar, sí, sí, tú te pones a analizar eh, su vestimenta y es en plan, tío, si es un tío vestido, vestido de calle. O sea, sé sí, que, que está jugando al fútbol y con música así brasileña, eh, futbolística así de fondo. Pero si te das cuenta es un tío vestido de calle que le han puesto una pelota en, en los pies, ¿sabes? Sí, la, anim la animación, por ejemplo, ya sabemos cuál va a ser, que va a ser sí. la de, la de Capitán jugando con la pelota, con la música. Bueno, me molaría muchísimo que tuviese de fondo la música esa brasileña. Pero eh, es que es lo que tú has estado comentando antes, es un operador el cual es muy simplón, le ponen una camiseta, le ponen un suete y con unos pantalones paqueros, sí. las gafas esas de oro y poquito más, ¿sabes Mira, lo que te quiero decir? Una cosa, que eso sí que le ha venido bastante bien a la élite de Capitao, es que ¿no te parece como mucho más joven ahora, tío? O sea, a, ver. a ver, qué Capitao, tú lo ves y, hostia, tú lo ves actualmente... Mira, pero este tiene 35 años así. Que, que, que te diga, ¿eh? O incluso más. ¿eh? Hostia, pero anteriormente con el pelo así, en plan como canoso, con el pelo todo blanquito, eh, parecía que tenía la edad de mi abuelo, ¿sabes? Ver, que el pobre está sí, muerto sí. ya. Pero tú lo ves a este aquí y dices, hostia, este tiene 30 y pocos años, en plan tío, que está bien, ¿sabes? Y está mazado, ahora que lo estoy viendo está amasado. Claro, tío, claro ¿eh? como que le han hecho un, un aspecto más juvenil. Igual es un élite ambientado, eh, sí, en la época actual, pero como un élite más, o sea, un capitán mucho más jovencito. Porque no me sí. veo ya ahora Capitado con 80 años Que tendrá el pobre <laughs> Jugando pero, al fútbol, la verdad <laughs> Que el pelo El pelo Está de guay te... No me lo esperaba, eh No, no eh, pero Me gusta está, está guay, tío Y además A simple vista está bien hecho ¿Vale? Porque ya sabemos que Ubisoft sí. Con el tema del pelo Bueno, igual Ahora se, se acerca demasiado, ¿eh? Igual no tanto sí. Pero ya sabemos que Ubisoft <laughs> Con el tema del pelo mmm, No me gusta cómo le queda, tío bueno, sí, está bastante guay, la verdad. Es decir, sí, el tema de. No han enseñado tampoco el tema del sí. armamento, cómo iba a ser sus camuflajes. Las skins. No han enseñado no sé. mucho de eso. Yeah. La verdad es que hablando sobre eso, del tema de las skins, me molaría muchísimo una skin de cuero para esto. Pero para esa ballesta. Bah, me encanta. A ver, un la, poco ba la ballesta, perdón, mire. se ve en plan, ya se ve el camuflaje, aunque no se ve así de. ¿Ves? Y además está como en dorada, tío, si, si te fijas. Es como plateada y con. ¿Ves? Y con detalles en plan en madera. Está guay, en verdad, ¿eh? El tema de la belleza está guay. Sí sí, 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 plan, yo estoy viendo eh, si el. Me la... recuerda muchísimo, si te das cuenta, a la skin de mute. ¿Te acuerdas? A la skin esa de la escopeta de, de Mute. Sí, así como más de, con tonos madera. de madera. Sí. sí A ver, está guay. Eh, me lo compraría. Eh. No. La verdad, el capitado sí que es cierto que es un personaje que no lo cojo demasiado, pero es que aún así, no sé, tampoco me lo pillaría. Vale, hay personajes que actualmente no uso apenas y me lo he comprado porque está guay. Sí. La verdad, el elite, pero aquí no... No sé. Gente, ¿qué opináis vosotros acerca de este elite? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿A ti te gusta, Pablo? La verdad, es que, la verdad es que es lo que... Yo, a mí, gustarme... No me gusta Pero eh, Y lo dicho Recomiendo muchísimo Que aunque os cante Capitado O lo que sea No compres esta elite Porque es un Actualmente Bastante caro Bastante caro Y para comprarlo Este elite Para eso me compro Yo qué sé El de Ela por ejemplo El, el de Ela a mí me gusta Sí Por el cierto el eh, Luego se a Pablo Porque Rainbow Six No le, no le dice nada normal Y no recomienda las cosas No, es broma ver, Sí que sí, Yo tampoco lo recomiendo La verdad ¿Está guay? Sí ¿Para ser un élite, No la verdad, al menos es bonito, sí, pero yo no me esperaba un elite así, sinceramente. Ahora bien, ¿cómo te esperabas tú un elite de Capitán, Pablo? Porque yo ni, pues, tío, ni idea... Brasileño con tatuajes, tío. Yo cuando lo comenté en un vídeo, igual que Cabira. Cuando sacaron el elite de Caveira a mí tampoco me gustó porque... Brasileño, tío, con su maquillaje, Caveira con sus tatuajes. Ponle tatuajes a Capitán ponle, ponle... Yo que sé algo, tío. Por ejemplo, una camiseta rajada, ¿sabes? Quemada, por ejemplo. La verdad es que me gustaría más. Esos detalles, por ejemplo, que tiene el élite Sledge, el élite de Ela, el élite. Algunos otros élites no los tienen, por ejemplo, para mí, el élite de Cabiria y el élite de Capitado. ¿Qué quieres que os diga? Es una opinión y no sé. A mí me gusta, pero si tuviera que comprármelo plan, Porque soy creador de contenido Y los compro sí o sí, pero si no, yo no compraría plan, No es un elite que, que me encante La verdad es un elite, lo veo muy normal sí, sí, sí. Se ve muy mazado, eso sí que sí, es cierto Se ve muy mazado el chaval, el capi, te he dicho Parece que le han quitado 10-15 años de encima Con el tema del sí, sí. pelo canoso sí que me llevaba Y tío, tú le veías la cara capitado Y estaba llenísimo de arruga, ¿sabes? Vale, sí. Es así, aquí no, no lo ves tanto Y a eso me refiero, es que parece que tiene, tío, 30 años Que qué joven, ¿sabes? No que qué antes parecía tío. mi abuelo Sí. Y, el tema, y el tema del parche, tío, en el ojo, yo también lo hubiese cambiado. Es que son detalles que le gusta a la gente. Yo, por ejemplo, soy muy detallista. Poner... Eh, en los mapas y todo, le pones el parche como rajado o algo y mola. Tío? Yo le hubiera puesto ah. tres ojos, en plan como picolo. ¿Te imaginas? <laughs> <laughs> que <laughs> 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 no No, 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 no. No, pues broma. Eh. no sé. El tema del parche es algo que le caracteriza. O Sabes como si a Nick Fury, ¿vale? El de los Vengadores, le quitas el parche, en plan. Tío. Ya. Tú eres tuerto, sí o sí, ¿sabes? En plan, no tienes ojo. No sé. Está guay, me mola. Pero bueno, vamos a comentar otra cosita. En este caso es que han dicho algo acerca de. Vamos a verlo justo ahora de fondo. Sí. Es el tema de, como veis, unas, unas pequeñas. Eh, no sé cómo llamar, bundles que van a venir de los nuevos personajes. Bueno, de personajes que ya tenemos, ¿vale? Se puede Esta ver por agüita, aquí. Eh. Es sí, agüita porque. Pero no han comentado mucho, ¿vale? Han dicho que simplemente lo tendremos en. Mira, bueno, aquí un poquito todo, ¿vale? Lo tendremos en las Six Invitational, ¿vale? Entre el 14 y el 16 de febrero. Vemos por allí. Para esto una cosa una, que. Una cosa, una cosa, mira, perdona que te corte, pero una cosa que quería comentar, lo que tiene a la izquierda al Thatcher, ese que está con gafas. Eh, y el otro que está al lado suyo, ¿cuáles son? Porque yo, por ejemplo, el de gafas creo que es Pulse. Vale, pero sí. El que está al lado. Pero eso es su derecha, ¿no? Bueno, a la izquierda de Thatcher, sí. Vale, sí. El de su derecha, en plan, si nosotros lo vemos de, de frente, el de la derecha de, es Pulse. El de su derecha, ese Pulse. Sí, porque se le ve. Tiene una chapita que se le ve, en plan. Sí, si te pero das cuenta, el de al lado, tío, no lo, no lo ampliar sé. Ampliar la imagen, sí, pues, no lo no sé. Por ejemplo, en el lado izquierdo, digamos el lado derecho de Thatcher vemos a Ivana, que sí que se ve además con el tema del SAT, digamos su operación o su. Sí, digamos su, su fuerza especial. Y al lado vemos a As. Sí, me, me recuerda como que va vendiendo patatas, Ash, sinceramente. <laughs> ¿No te recuerda como una sí. bolsa de campesinas, tío? Plan de... Se ve borroso, tío. No lo puedo. Sí, se ve ah, rollo, yo creo que es Bandit, puede ser, no sé. Sí. No, Bandit no es. Pues entonces, ¿cuál es? No, es que yo, es... yo te he dicho que es Bandit por el simple hecho de que del élite. No, no sé. Eh, es de Reino Unido, eso sí o sí, vale. Sí. Porque se ve en plan como en el medio, como esa pequeña bandera, como le pasa también a Thatcher, así entre comillas, que se ve en plan, la, bueno, la, la bandera de Reino Unido, vale, que se ve esas franjas así roja, creo que es de Reino Unido. Ahora podría ser mute, porque es el único personaje que actualmente sí, sí, no. Sí, te lo iba a decir, ¿eh? o oh, Smoke, ¿eh? Pero, ¿tú, ¿tú te comprarías una skin de Mute sin la máscara, tío? Hostias, es que no. está guay, ¿eh? <laughs> es que, a ver, depende, ¿eh? Depende. Es que, no sé, estamos acostumbrados a ver a Smoke y a Mute con, con la máscara. Y, pues esto... y yo nunca he visto a Smoke y a Mute sin la máscara, ¿eh? Así, cuidado. También te meto una cosa. Eh, han como remodelado personajes. Pulse, sí, sí, tú lo sí, ves sí, actualmente sí, en el totalmente. juego o en el Elite. Y tiene 30 y pico, cuarenta años. Sí, ves 30, a este Pulse es 30, de aquí. 30, 30. Todo golfo, ¿sabes? Con la suadera Sí, sí, es que parece que tiene el chaval 25 años. O sea, se parece a mí en mi época. No, en serio, se parece más joven. ¿Sabes? Sí, Thatcher, ya lo vemos en plan como siempre. No me pones a Thatcher, Buah, pero Thatcher me encanta, tío. Thatcher, ¿sabes qué pasa? Thatcher va a ser como el capitán Price del COD, tío. Es así. Va a ser ese personaje mítico, personaje principal del juego. Pero sinceramente, a ver, y otra cosa que quería comentar: el tema del precio. Hemos visto en los anteriores bundles que han metido de la Pro League que cuesta una pasta, ¿eh? era pero muy que caro, lo de Sitch Invitational, no cuesten tanto, ¿vale? Nunca han sido tan caros, estén razonables, pero yo la verdad es que Thatcher me compraría el Elite, tío. Porque sí, Pues se le ve la cara, el... es, es él, y además se pare... sí, sí. es el mismo Elite que se ve en la cinemática, o sea, es el Thatcher es el que claro. conocemos, ¿sabes? Pero lo que, sí. lo que hemos dicho, pero porque en verdad no lo sabemos es, no sabemos para qué es esto, simplemente que esto, han claro. anunciado este pequeño, un pequeño videito, ¿vale? Que de, de aquí hemos sacado yo por lo menos esta imagen, sí. dice... Más no sé qué, de durante la Six Invitational del año 2020, es decir, en 14-16 de febrero. Pero no sabemos mucho más, ¿vale? Aquí estamos especulando. Pueden ser que saquen bundles de personajes en sí. Que ya no sean bundles, digamos... Bueno, es que aquí se les ve como que... que... No sé, me parece raro, la verdad yo creo, yo, creo, yo creo que van a ser bundles Pero, lógicamente, tendrán éxito Si, no, si son razonables, no te digo que sean baratos Ni no te digo que sean caros, si son razonables La gente se los comprará, porque te digo que Thatcher, Ivana, que a la que iba a ir ahora Me encanta también, en la sí. skin de Ivana Me encanta, pero es que Si son razonables, la gente se los va a comprar Porque son buenas skins, a mí sí. me gusta el pulse por ejemplo sí. Me gusta Sí, está muy pero guapo. Vamos. Es que, tío, pero a mí Pulse no lo uso para nada. Las skins que tiene actualmente no me gustan nada. Y veo ese en plan, tío. Es que me sí, recuerda, sí. a, yo qué sé, al típico flipadillo así de, de playa, tío. De... Sí, sí, sí. Es que me recuerda a eso. Sinceramente, de las skins que podemos ver, el que está eh, a la izquierda, de, bueno, a la derecha del, del pulse, no sé quién es. es que... Pero viendo así, la verdad es que me gustan todas menos as. As me parece eh, como que... No pues, sé, que se ha puesto a coger las patatas leyes estas de campesina, tío, no sé, y la han promocionado, la han pagado los leyes, tío. Sin embargo, sin embargo, Ivana me encanta. Me pero... encanta, ¿eh? Blanco, rojo, guau, bueno, le pega Buah, sí. chaval, ahora lo comento en un claro. segundillo Es que no estoy seguro de quién es el que está al lado de pulse, tío. Porque... ¿Qué es eso, tío? Tiene pinta. Y lo voy a hacer así, ¿vale? Tiene pinta con plan de londinense, de ser alguien de Reino Unido, pero también tiene un poco sí. cara de ruso, tío. Te imaginas ¿Un, es, un que... Cut -cut, ¿no? ¿Un... es que ah, tiene cara ruso, pero ahora bien, a mí se me hace como que tiene la bandera de Reino Unido en el medio de, de la, sí, la chaqueta, es, tío. Creo que la tiene, es que creo que la tiene. Vamos. Es que no estoy sí. todo seguro, tío. Yo creo, yo creo que eso va a ser o, o un mute o un smoke. Ah, bueno, de todas maneras. Es que, eh, o escúchame, o quédate cuidado con Sledge, eh. Pero es que Sledge es está más acostumbrado a verlo calvísimo, tío. Por, por eso te digo, que es calvo. Ese también es calvo. Tiene pelillo, pero claro, también es calvo con una bola de villa. Pulsi lo tenemos ahí, al tío. Se va a comer a todo el mundo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, lo saca de noche aquí en y se y lleva ocho de calle. Así, pues, sí, sí. sin abrir la boca, ¿eh? Madre mía. Con eso. Es que además tiene pinta con esos andares de flipado, tío. Es que ya se ve. Tiene andares de flipado. Es eh, así, Ivana sí, sí, sí. Eh, de prosilla es un personaje muy chulo. Me, es como el. Es impresionante Ivana. Es como un personaje de Jin ¿Se llamaba el del Tekken? Sí Es un personaje guapísimo Un personaje así japonés En plan con esa estética tan... Y además con el gorrito Es que a mí me recordó a, a Jin La verdad, de Tekken Cuando yo, salió Yo, yo eh, si, Depende del precio Como he dicho antes Si me tendría que comprar Alguno de estos Me compraría Ivana Sin ninguna duda Me parece impresionante Por el tema de que Pulso Ya tengo el Elite Y de Ivana Pues tengo la skin esa de Prolis Ya hace ya un tiempo de Hostia, Pero el élite de Ivana Está tocho también ya, pero es que vale sus dineros, caramelo. Eso sí, Ash. Ya, eso ya tenés de Eso sí, Ash, no sé qué. Tiene un, le tiene una manía, Ash, tío, cada vez sacan cosas más feas para ella ah, no, Es impresionante, ¿no? ¿Eh? ¿Es, es un personaje tan simbólico en One Music. Y me sacan eso, tío. Es que no lo entiendo. Fíjate, yo creo que si le tienen asco, que le sacaron dos élites, que es sido el único personaje con dos élites, y los dos élites igual de malo. O sea. No lo entiendo, tío. la verdad. En fin, con aquí a la vendedora de, de, de las campesinas. Que bueno, habré puesto en pantalla cual, qué patatas son, ¿vale? Que me recuerda mucho a eso. No sé, o que vende limones. Por la... No sé, me parece bastante raro, la verdad. Pero bueno, vamos a ir definiendo por aquí el videito. Lo he dicho, decidnos quién pensáis, porque igual. Es que esa cara me suena mucho, tío. Ese cara me suena que, que te es cagas. Un, que es un Mute un Sled. Decir, de todas formas, como ha dicho caramelo, decirnos aquí abajo en los comentarios qué opináis sí. sobre esta imagen. Y aparte, ¿quién creéis que va a ser esa persona que está al lado de Pulse? Yo lo he dicho, Mute sled, creo que son. Es que no tiene sé. pinta de ruso Pero también tiene pinta de, de ser de Reino Unido En plan cerrado Yo creo que No, sé. no yo, sé Yo diría que mute no Pero sé. a saber Bueno mi gente Lo he dicho Un placer Dejadnos como hemos dicho Eso en los comentarios Un buen hace like Tanto en mi canal Como el de Pablete Que hemos estado aquí los dos Madrugando ahí Como buenas personas <laughs> Formales De las siete y media de la mañana Aquí Madre mía sí, sí. Lo he dicho Un placer Un buen like se agradece. Dale like a todos los vídeos Que subamos hoy Estaros muy atentos Porque van a venir muchas noticias Nos vemos el siguiente vídeo Adiós Adiós